El almendro es el fruto por excelencia de la Fregeneda. Hoy conocemos cómo será la producción. Se lo contamos todo en el programa de hoy. Comienza Campo Salmantino. Manuel Alonso tiene en la Fregeneda 36 hectáreas de almendros ecológicos con diferentes tipos de almendras, Marcona, Guara y Largueta. Asegura que la producción será similar a la del año pasado, es decir, rondará las 50 toneladas, a pesar de que en otras zonas del país será mayor. El problema además, según Manuel Alonso, será, como viene siendo habitual, el precio, ya que cada año aumentan las importaciones de Estados Unidos, mucho más baratas, aunque de peor calidad. De todo ello hablaremos en el programa de hoy, no se lo pueden perder. Estamos con Manuel Alonso en la Fregeneda, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de almendros. ¿Cuántos tienes aquí en esta explotación? Pues yo tengo 36 hectáreas en ecológico, ahora están en ecológico. Y hay distintos tipos de almendras, ¿no? Aquí en la Fregeneda hay distintos tipos. Está la de toda la vida, la que se llama la común, que ahí hay un montón de clases, y luego está la Largueta, la Marcona, que es la mejor almendra, la de mejor calidad, y ahora hemos empezado también con estas plantaciones de almendra moderna, que se llama de rendimiento, que florece casi que un mes más tarde y es la que evita que las heladas, cuando hielan marzo o por ahí, que es cuando ellas empiezan a florecer un poquito más tarde, pues te quede algo de producción. Porque con estas normales, últimamente, en invierno no hiela, y ya cuando quiere empezar la primavera es cuando vienen unos días de frío, de hielo, que es cuando fastidia la almendra. Así que en este momento aquí tienes varios tipos, por lo tanto, en distinta evolución. Eso es, aquí en esta parcela hay tres clases, hay Largueta, hay Marcona y Guara, que esa es de la de rendimiento, de la de floración más tardía. Por ejemplo, esta se nota, es Marcona, de hecho bien se ve, que es redondita, la almendra redondita, que el chucho de esta almendra pues sería este, que es muy, ahora mismo ya está granado completamente el chucho, y sobre todo se caracteriza por eso, porque es redondito, que de esta no hay ninguna. Y luego el sabor que tiene es el mejor, eso, el de los mejores de todo. Que esta almendra moderna de ahora no tiene el mismo sabor, no tiene nada que ver con esta. Luego esta, el Largueta, no sé si ves aquí, el Largueta. Esta almendra sí suele dar porque echa la flor hacia abajo y por eso no se hiela mucho. ¿No ves? Esta es la almendra, que es así alargada, y esta lo que más sé, tengo aquí el chucho, que es un chucho también, es un chucho muy bueno, que es un chucho alargado. Este también está ya granado al 100%, que es lo que comentaba antes, de que ya esta almendra sale para adelante, porque el problema es si le falta agua cuando está granando, pues el árbol chupa del líquido que tiene la almendra y no se llega, y no llega a granar, o sea que luego se puede quedar vana. O sea que ahora ya la almendra ya está medio madura, se tiene que ir secando y luego ya llega el momento en que abre. Por este lado se empieza a abrir y es la cáscara que se quita, que se pela, y ya queda la almendra en lo que es la cáscara, que es como se vende aquí. Se habla de que este año va a haber una buena producción. Pues la verdad es que aquí en la Fregeneda yo diría que es regular, porque es verdad que a nivel de España pues hay zonas que está mejor, pero aquí este año, por las heladas, depende de la borrasca por donde entrara del frío, pues la ha fastidiado una zona o la fastidia en otra. Y aquí es una regular, o sea que no es un cosechón tampoco lo que tenemos este año. ¿Y en qué momento se encuentra ahora aquí la almendra? Pues ahora la verdad es que como ha llovido bastante, ya la almendra ya está granada y ya tiene el chucho granado, que eso es muy importante, que cuando está granando el chucho tenga humedad la tierra. Ahora ya, aunque esté seco, como el chucho está granado, pues ya la almendra se puede decir que sí va a salir para adelante. Es muy difícil ya que se seque o que quede vana, porque por lo menos el chucho lo tiene, ya está formado. ¿Y con respecto al año pasado, crees que va a ser mejor? Yo creo que va a andar por ahí. Va a andar, o sea, nosotros el año pasado de aquí de la Fregeneda, que pudieran salir unos, en todo el pueblo, unos 50 toneladas. Fue un año malo, pero este año puede ser un poquito más, pero tampoco yo creo que no va a ser mucho más. Luego hay que mirar el precio, claro.
Y luego el problema que tenemos es el precio, que últimamente el precio no, nada, este año me parece que la común que llamamos a 50 céntimos y las marconas y estas un poquito más, no sé si 70, 80, y la largueta, también que es una almendra bastante buena, a 60, o sea, si es que el problema que no es rentable. Nosotros hace ya 4 o 5 años empezamos con ecológico, y que hay que pasar 3 años de conversión para que no nos ha sulfatado, no se ha hecho nada. Y ahora ya ya llevamos 2 años vendiéndola en ecológico. Pues la verdad que de venderla a 50 céntimos, pues la vendes a 1,10, 1,20, depende del año. Pero cuando en ecológico debería de valer 2 euros, que estoy hablando del precio en almendra en cáscara, del kilo en cáscara. Y nada, pues la verdad que un poquito desastre, porque no son precios que no es rentable con lo que te piden, con lo que te exigen, y es verdad que aquí en la Fregeneda no fue por lo que nos embarcamos en ecológico más, porque la verdad que no hay plagas, se conserva el almendro muy bien sin ningún tratamiento, o sea, es solo labrarlo, abonarlo y con estiércol de ganado y nada más. Necesita poco más. Cuidado, entonces. Claro, y luego la poda, pero que no hay plagas que tengas que buscar para sulfatar, para echarle nada, ¿no? Y como los veis, están perfectos y todos los años así, es verdad, que no hay ninguna plaga. ¿Y por qué decidiste embarcarte en lo ecológico? Por el precio, que al final, si haces cuentas con lo que pagas a la certificadora, con lo que en una cooperativa que estamos en Reus, que también tienes que pagar por hectárea, pues anda ahí la cosa poco más o menos. Lo que pasa es que el embarcarnos más fue porque cumplimos con todo, porque no sulfatamos, no le echamos ningún producto, o sea, la almendra es ecológica. Por eso es por lo que más nos embarcamos, porque estábamos haciendo lo que piden para la almendra ecológica. Hablabas del precio, que no era el que esperabas, pero ¿cuál es el problema? ¿Hay que se importa más almendra? Yo pienso que se está trayendo mucha almendra de fuera, porque en Estados Unidos la están produciendo, son de estas de floración tardía, ahí fumigan, ahí sulfatan y claro, cogen mucha producción. Cuando tú un almendro te da mucho, pues la verdad que sí te sale rentable. Te sale renta porque le echan productos para que no se hiele, para que dé más, fertilizantes, andan, he oído también, ratones, le echan para que los ratones no coman la almendra, porque es una almendra distinta, que es una almendra más blanda. Es verdad que producen muchísimo más, pues claro, la pueden vender mucho más barata. Si en esta finca, que hace como una hectárea, pues a lo mejor coges 1.000 kilos, pues ellos en una hectárea, pues a lo mejor cogen 5.000. Es la diferencia, claro, pues es más rentable para ellos, aunque la vendan a 50 céntimos, les sale más rentable que si yo la vendo a 80. ¿Pero eso viene en el etiquetado? Eso es lo que siempre desde las asociaciones que hay de almendra, que se está pidiendo que se ponga en el etiquetado si es almendra nacional o es almendra de exportación. De hecho, en muchos paquetitos de almendra te ponen, es almendra marcona o dulces, está hecho con almendra, turrón con almendra marcona. Luego, los que conocemos la almendra, ven la almendra y no es almendra marcona, porque la almendra marcona es muy reconocible. ¿Qué más reivindicaciones tenéis desde esa asociación? Pues la verdad que el otro tema es, ahora mismo, por lo de la sequía del año pasado, han pagado, pues yo no sé por qué en la Junta en Castilla y León no figuramos como zona de almendros. Cuando figura Castilla-La Mancha, Extremadura, todas las comunidades, menos Castilla y León, yo no sé si porque somos pocos. O sea, el gobierno pagó por sequía, pero aquí no llegó, y tenemos las hectáreas puestas y están en La Paz y están en todo, pues aquí no llegó nada. O sea, yo creo que también la Junta se tenía que implicar un poquito más, aunque somos pocos, en que esta producción de Castilla y León subiera más para arriba y funcionara y se pudiera vivir un poquito mejor del almendro. Es que al día de hoy está la cosa complicada, porque hay años como este, hay algo, pero aunque tengas 30 hectáreas no te da para vivir. Una familia no puede vivir del almendro ahora mismo. De hecho, es un fruto seco muy cotizado. Es un fruto seco muy cotizado. Es verdad que también no es de primera necesidad. Porque la almendra se puede vivir sin comer almendra. Es verdad que es muy buena. Y lo están diciendo, que los frutos secos son muy buenos y eso. El problema es ese, que claro, si el precio de la almendra, o sea, si nosotros no pedimos que la almendra valga muchísimo, que tenga un precio justo, que sea compatible con el gasto de producción.
y que te dé pues un poquito para vivir. O sea, si un euro y pico que valiera el kilo, pues ya es una cosa que lleva camino, pero 50 céntimos no lleva camino ninguno, no lleva camino ninguno, porque el trabajo de coger la almendra es el mismo. O sea, tú en septiembre, cuando empiezas a recoger la almendra, tú vas a gastar el gasoil con las máquinas, con todo, a pelar, a secarla, todo. Pero luego el problema te viene que no sabes al precio que la vas a vender. No es lo mismo venderla 10.000 kilos a 50 céntimos que a un euro. Ahí es donde está el problema, que el trabajo es el mismo el que has hecho. ¿Complicado entonces incorporarse a este sector en esta zona que es tan de almendros? Yo lo veo muy complicado, o sea, yo lo veo muy complicado. Un agricultor joven que quiera empezar con plantaciones y... imposible, imposible. Yo lo veo imposible, con el precio y con el... imposible. Manuel, ¿cuántos años llevas ya en este sector? Pues yo toda la vida, llevo aquí en el pueblo y empezó mi padre y ayudándole y toda la vida. Y por eso yo, de hecho, sí tengo, pues me parece que ahora en estos últimos 6, 7 años he plantado unas 20 hectáreas. Hombre, no me arrepiento porque me gusta y soy del pueblo, pero dices, es que no lleva camino todo lo que te has gastado y ves que no vale la pena. Eres agricultor, pero también alcalde de este municipio, también, donde se celebra el Día del Almendro. ¿Qué se puede hacer desde una administración local para fomentar este sector? Pues la verdad que es complicado, porque desde un ayuntamiento, pues sí, sí es verdad que la Fregeneda tiene fama de almendra. En la fiesta del almendro es una fiesta reivindicativa más de la flor que lo que es de la almendra en sí. Como somos pocos, es difícil que salga una cooperativa de por aquí de la zona. Si hay algo de unión así con Bilvestre y estas zonas que están empezando a hacer, que si la Feria del Almendro, la Feria del Olivar, pero al final pues es muy complicado porque somos pocos. En la zona esta de Arribes, aunque en el sur de Salamanca creo que también hay, pero no hay mucha plantación de almendras. Ese es el problema, que estamos un poquito apartados de todo. De hecho, nosotros estamos unos cuantos socios en una cooperativa de Reus. O sea, fíjate, ¿de dónde estamos en la cooperativa, en Reus? Y ya llevamos un montón de años, es verdad. No, es verdad que también no funciona muy bien, pero bueno, no pagan cuando deberían de pagar. Ahora mismo se vendió la almendra, todavía no se ha cobrado. El año pasado se vendió la almendra, se cobró en octubre. Pues es que así no da para vivir, porque tú tienes que pagar el gasoil, tienes que pagar... O sea, por eso es lo que hablamos de que no... Es complicado. Bueno, Manuel, pues esperando que cambie esa situación, nosotros damos paso a publicidad, volvemos enseguida. Retomamos el programa con más cuestiones de actualidad en nuestra sección de breves. Se mantiene abierto el plazo de solicitud de ayudas apícolas cofinanciadas entre la Junta de Castilla y León, los fondos FEAGA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Podrán beneficiarse las personas físicas o jurídicas, entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones apícolas, incluidas aquellas de titularidad compartida, cooperativas apícolas u organizaciones representativas con personalidad jurídica propia que cumplan los requisitos establecidos, entre ellos disponer de un mínimo de 150 colmenas. Tendrán la consideración de subvencionables 4 tipos de intervenciones. Para cada intervención se establece una cuantía individualizada a percibir por el beneficiario. Una intervención serán los servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación, información e intercambio de mejores prácticas. Otra, inversiones en activos materiales e inmateriales, así como otras acciones. Una tercera, con actuaciones para prestar ayudas a los laboratorios en el análisis de productos apícolas. Y una última, para la promoción, comunicación y comercialización, incluidas acciones y actividades de vigilancia del mercado, destinadas en particular a sensibilizar a los consumidores sobre la calidad de los productos apícolas. El crédito asignado a la convocatoria se podrá ampliar en una cuantía adicional de hasta un 50% sin necesidad de nueva convocatoria. El periodo de solicitud concluye el martes 25 de junio. Para más información, los interesados podrán acudir a las oficinas de ASAJA. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha autorizado el pago de la liquidación a más de 54.600 agricultores y ganaderos de Castilla y León, cuyo importe supera los 80,4 millones de euros e incluye el 10% pendiente de los importes de las ayudas directas por superficies de la PAC 2023.
De esa cantidad, el mayor importe corresponde a la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y el pago complementario para jóvenes agricultores, por valor de 53,6 millones de euros. También se incluye la intervención más novedosa a los ecoregímenes, cuyo importe de la liquidación supone 22,9 millones de euros. A ello se suman las ayudas asociadas por superficie con 3,9 millones de euros. Con este pago de la liquidación que se realiza, se cierra la campaña PAC 23, marcada por las dificultades de adaptación, principalmente para los agricultores y ganaderos, por ser la primera del periodo PEPAC 2023-2027, en la que se han incorporado nuevas normas, obligaciones y requisitos. Asaja valora positivamente el cambio que propicia el decreto publicado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que regula las autorizaciones de cambio de uso forestal con carácter excepcional. Esta flexibilización responde a una petición recogida entre las propuestas históricas de la OPA, la recuperación de fincas abandonadas en su día y convertidas a merced al abandono en matorral y monte bajo, que lejos de tener algún tipo de utilidad, son foco y combustible de incendios forestales. Unos seriales principalmente situados en áreas periféricas y de agricultura marginal, ligadas al minifundismo, para los que debe promoverse una recuperación para usos agrícolas y especialmente para pastos. La propia consejería destaca que transcurridos más de 30 años desde el decreto anterior sobre roturación de terrenos forestales para cultivo agrícola, la superficie arbolada en Castilla y León ha aumentado notablemente, en buena parte debido al abandono de cultivos, por lo que procede a adaptar la normativa a la nueva realidad forestal de la comunidad. Este cambio de uso forestal será excepcional y siempre contará con la conformidad previa de la persona propietaria de los terrenos y la autorización de la consejería. El decreto especifica los terrenos en los que en ningún caso se autorizará un cambio de uso forestal, como espacios naturales protegidos, valor de árboles, fauna o flora, distancia inferior a 5 metros de cauces, ayudas en los 5 años anteriores para la forestación, entre otras. Por otra parte, marca las condiciones de excepcionalidad que han de cumplirse para poder autorizar dicho cambio en el resto de los terrenos que, con carácter general, no podrán superar el 15% de pendiente, además de cumplir una serie de requisitos más sencillos en los casos en los que previamente hubieran estado destinados al cultivo agrícola. Por último, en el decreto se establece también el procedimiento para los cambios de uso forestal que se deriven de los procesos de concentración parcelaria, así como un procedimiento simplificado sobre terrenos que sustenten plantaciones forestales temporales, para las que se solicite una reversión a usos anteriores no forestales o que hubieran sido destinados al cultivo agrícola dentro de los 30 años anteriores. Y nos despedimos como cada día con imágenes que nos envían nuestros telespectadores. En esta ocasión, Despe González, con José en Los Santos, empacando con sus mejores ayudantes, y de Ana María Herrero desde Cantalpino. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del campo se emitan en nuestro programa, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com.